Hey, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitar el canal. Bienvenidos a Chala TV. Ingrid Jorge envía acto de aguacil al Estado Dominicano por su cancelación. Ingrid Jorge, quien hace unas semanas fue destituida del cargo de primera secretaria en la Embajada de la República Dominicana en los Emiratos Árabes, dejó entrever que ya actuó por la vía legal enviando un acto de aguacil al Ministerio de Relaciones Exteriores. Reporta el portal Más VIP que la torita respondió a sus seguidores que la cuestionaron al respecto vía las historias de Instagram. Jorge dijo que el presidente Luis Abinader pasó por alto la ley que protege laboralmente a la mujer lactante, como es su caso, que la desvinculó del cargo. Ya está corriendo. Pronto las madres dominicanas tendrán buenas noticias, indicó. Sobre el mismo tema, agregó que en el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores ya reconocieron su error luego de que le llegaran sus actos de aguacil. Ya están resolviendo. Cuando termine todo el proceso, creo que esto beneficiará a todas las madres trabajadoras. Pronto les contaré, dice parte de sus mensajes. Se recuerda que luego que el presidente la destituyera de su cargo, la hija de Claudia Pérez Latora hizo un escrito en el que argumenta que puede recurrir en los tribunales su cancelación porque entiende que Abinader violó el derecho de maternidad. En su mensaje decía que su cancelación podría ser anulada, ya que esta solo se podría ejecutar a partir de diciembre. Ingrid Jorge fue nombrada con el decreto 290-19 de septiembre del pasado año por el entonces presidente Danilo Medina. Sin embargo, fue destituida del cargo por el presidente Luis Abinader a final del mes de septiembre mediante decreto. Para finalizar, ya que es una noticia el cual aún no hay muchos detalles, me gustaría saber qué piensas. ¿Crees que Ingrid Jorge podría recuperar su trabajo luego de ser destituida por el presidente Luis Abinader? Hay que recordar que la hija de la Tora estaba recién parida y la ley la protege, lo que convierte su despido en algo ilegal y violatorio al Código Laboral. El artículo 233 del Código Laboral establece que por el hecho de estar embarazada, la mujer no puede ser despedida de su trabajo. Asimismo, el artículo 232 establece que es nulo el desahucio ejercido por el empleador durante el período de gestación de la trabajadora hasta 3 meses después de la fecha del parto. Sé que hay mucha gente que quería ver destituida de su cargo a esta joven, tal vez porque es del PLD, pero hay que hacerlo de la manera correcta y legal. Aquí todo el mundo está claro que es ilegal cancelar a una mujer de su trabajo en estado de gestación. Muy bien, sabiendo esto, recuerda que puedes dejar tu valiosa opinión en la caja de los comentarios.